¿Qué tal? ¿Cómo estamos, cookie crocheteras, cookie crocheteros del mundo? Bien. Yo, un día más para hacer este tutorial que, en el que vamos a... Ya habéis visto cómo queda espectacular. Ya veréis luego la sorpresita. Para hacerlo, sin más, vamos a necesitar unos 100, 110 gramitos de, de esta lana gruesa. Tiene unos 4 milímetros y medio de grosor, ¿vale? Y vamos a necesitar un poquito, como unos 30-40 gramos, en color gris. A la que le voy a, la que le he añadido esta otra hilito, este otro hilito muy finito, pero con pelo, como veis, que le va a dar un brillo, que lo va a hacer, le va a resaltar, le va a llamar la atención un poquito. Por eso elegí estas hebritas. Bien, sin más, vamos a empezar. Pero con cualquier lana que pueda ser gruesa, ¿vale? Nos va a ir bien el gorro. Vamos allá. Vamos a empezar haciendo un aro mágico. Ahí está. Es como si fuésemos a hacer un nudo corredizo que no cerramos, acordaros, ¿vale? Y ahí vamos a poner la primera de las cadenas. Y ahora haremos 7 puntos bajos. 1. 2. 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Y seguidito cerramos nuestro aro mágico. Ay, perdón, no os he comentado, pero necesitaremos un contador de vueltas porque el tiempo que podamos trabajaremos en redondo, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir al primero de los puntos y sacando solo sobre la hebrita de atrás, empezamos a hacer nuestros aumentos solo sobre la hebrita trasera, ¿vale? 1 y 2. Voy a marcar el primero de los puntos para que no se me olvide dónde está el principio de vuelta y seguidito vamos a hacer los otros aumentos en toda la vuelta, ¿vale? Vamos a hacer los 6 aumentos que nos quedan en la hebrita trasera, acordaros. Ahí. 1 y 2 puntos bajos. Este sería el segundo. Vamos con el tercero. 1 y 2 puntos bajos. Al cuarto. 1 y 2. Quinto. 1 y 2. Sexto. 1 y 2. Y séptimo. 1 y 2, ¿vale? Así tendríamos la segunda vuelta terminada. Vamos a seguir haciendo aumentos de la forma escalonada en la que siempre vamos haciendo. Entonces, en este primero no hacemos aumento. Y en el siguiente hacemos aumento. 1 y 2. He dejado la marca, como siempre, en el primero de los puntos para saber dónde se acaba y dónde se empieza mi vuelta. Importante siempre esto, ¿vale? Y ya vamos haciendo uno que no, uno que sí. Un aumentito aquí. Uno que no, uno que sí. Uno y dos. Uno que no, así toda la vuelta. Uno que sí, uno y dos. Acordaros que empezamos con 1. El primero fue sin aumento. Bien, vale, pues ahí tenemos ya la tercera vuelta terminada. Vamos a ir haciendo así aumentos. Ahora haremos esto: 1 que no. Vamos a volver a poner nuestro marcador: 1 que no. Y ahora sí. 1 y 2. ¿Vale? Otra vez. 1. 2. Y aumenta. 1 y 2.
Vale. Vamos a ir haciendo así, vueltas, repitiendo, ¿no? Ahora cada dos hacemos el aumento, cada tres hacemos el aumento, cada cuatro el aumento, cada cinco el aumento, hasta tener en mi, yo creo, bueno, cada uno, vamos a dejarlo ahí, cada uno las vueltas que necesite hasta tener el ancho de su cabeza. Puede tener un par de centímetros arriba, no abajo, un par de centímetros más nos quedará bien. Vamos a tener que tener la medida de la cabeza. Yo siempre tengo por referencia, si mi cabeza mide 57, hago 57. Si mide 60, hago 60. Si mide 50, hago 50. Hasta que esta circunferencia nos mida lo que nuestra, el perímetro de nuestra cabeza. O en su defecto, un par de centímetros más para que no nos quede muy pegadito. ¿Vale? Venga, vamos a crecerlo hasta tener estas vueltas, ¿vale? El anchito de la cabeza. Vamos allá. Uno y dos. On the floor at the great divide, with my sheets soaking and my shoes untied, and crying in the bathroom. In the morning when you find. A ver, mirar, ya tengo hasta 70 puntos, ¿bien? Y esto, fijaros, esto ahora mismo nos mide, voy a ponerlo así para que, teniendo la mitad, tenemos lo que nos mide, ¿vale? Mirad, 29, 28, 29, 29. O sea, tiene casi 58, 60 centímetros el perímetro, ¿vale? Vamos a empezar entonces a hacer el cuerpo y voy a volver a empezar para que lo veamos. Vamos a seguir trabajando en espiral, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es una cadena. ¿Qué es la que voy a marcar? Saltando un punto, hago un punto bajo. Sigo haciéndolo en esta vuelta, solo esta primera vuelta sigo haciéndolo en la parte de atrás, ¿ah? ¿Vale? Pero por esta vuelta sí. Saltando uno, ¿eh? Acordaros, voy saltando, voy a marcar ahora sí la cadena del inicio, que está ahí. Para saber cuál es mi primer punto, que empiezo en una cadena, tengo que tener una cantidad de puntos múltiplo de 2, o sea, un número par de puntos. Voy a marcar bien, porque si marco así de mal, igual tengo un problema después. Ahí, mi cadena, ¿vale? Mi punto de cadena. Entonces, el punto va a ser punto cadena, punto bajo, punto cadena, punto bajo, y luego alternaremos. He hecho una cadena, salto un punto, y en el siguiente, punto bajo. Acordaros, enganchado en el de atrás. Así toda la vuelta. Cadena, salto 1, punto bajo en el siguiente, enganchado en el de atrás. Cadena, saltando, punto bajo. Cadena, saltito, vamos al siguiente. Ni que decir tiene que si alguien quiere hacer para una cabeza más pequeña, deja de crecer antes. Yo lo estoy haciendo en 70 puntos porque es un gorro que a mí me ha gustado mucho y lo quiero para mí. Todos los puntos bajos que vamos a hacer en esta primera vuelta van a ser en la hebra de atrás igual, ¿vale? Como hemos hecho hasta ahora. Y seguimos con una cadena, salto este, hebrita de atrás. Una cadena, salto el siguiente. La cadena es el punto siguiente. ¿Bien? Entonces, cadena, salto, hebrita. Cadena, salto, punto atrás, punto abajo en la hebra de atrás. Cadena, punto, ta. Cadena, punto, ta. Cadena, salto, punto. ¿Vale? Entonces vamos a ir haciendo así toda la vuelta. ¿Veis que ya estamos al final? Pues hacemos una cadena que se corresponde con el último de los puntos. Y ahora, y sobre la cadena, voy a hacer el punto bajo. ¿Vale? Este será mi primer punto de vuelta. Una cadena, que es el punto bajo. Y sobre la cadena, hago el punto bajo. Una cadena.
que va sobre el punto bajo. Mi siguiente punto lo tejo sobre la cadena. ¿Vemos esto? ¿Lo entendemos? Una cadena que equivale al punto bajo. Y sobre la cadena el siguiente de los puntos bajos. Así vamos a ir haciendo vueltas. Mirad, fijaros cómo el gorro de repente ya, fijar qué rápido ha encogido, ha cambiado su dirección. ¿Veis? Hemos hecho 7 vueltas de esta manera. Bien. Y ya tenemos bastante armado, ¿no?, nuestro gorro. ¿Habéis visto cómo ha torcido, cómo se ha curvado? Bien. Fantástico. Vamos a cerrar las vueltas a partir de ahora. Y además voy a cambiar el color. Entonces voy a quitar mi marquita, porque ahora como voy a cerrar la vuelta, pues es un poco indiferente. Y aquí tengo mi otro color preferido, mi otro color puesto. Le voy a meter este hilito muy finito que le da un poco de brillo, porque creo que puede hacer que quede un poquito diferente y más bueno. Bien, entonces voy a hacer, para acabar esta vuelta, lo que voy a hacer es sobre el punto, el último de los puntos, sobre el punto bajo que me encuentro, el siguiente, un punto deslizado. Bien, y con esto vamos a dejar por cerrada la vuelta. Y tenemos este punto deslizado ya hecho, y ahora lo que vamos a hacer es meter el nuevo color. Para poner el nuevo color, ¿qué vamos a hacer? Pues poner la hebra y una cadena. Ahí tenemos ya, de esta forma tan sencilla, metido el nuevito color. ¿Vale? Voy a ponerla un poquito más corta de esta brita porque está demasiado larga. Vamos a tirar un poquito de la gris para que se nos quede cerradito. Y empezamos haciendo un punto bajo sobre el primero de los puntos que nos vamos a encontrar. ¿Bien? Ahí, esto se tiene que quedar bien pegadita. Sobre el primero de los puntos, un punto bajo. Y hacemos 1, 2 y 3 cadenas. Primera y última la cerraremos con un punto deslizado para hacer un piquito. Para el siguiente punto bajo, un punto bajo. El siguiente es una cadena, pues hacemos el punto bajo y una, perdón, 2 y 3 cadenas, primera y última, cerradas juntas, y en la siguiente, punto bajo. O sea, cada punto bajo que nos encontremos en la vuelta anterior, hacemos un punto bajo normal, y cada punto de cadena le hacemos punto bajo más el piquito, 1, 2 y 3, primera y última en punto deslizado. Ay, perdón. Primera y última en punto deslizado. ¿Bien? ¿Punto bajo que nos encontramos? Pues punto bajo nada más. ¿Cadena que nos encontramos? Pues punto bajo y piquito. 1, 2 y 3. ¿Comprendido? Toda la vuelta así. Y al llegar, cerramos, al final cerramos la vuelta. ¿Vale? Aquí ya tenemos que encerrar las vueltas hasta que acabemos de hacer nuestro dibujito. Pues venga, vamos a ir raudos y veloces, sin parar. Mirad, termino la primera de las vueltas con estos piquitos, ¿bien? Y la acabo en el primero de los puntos, pero cambiando el color, punto deslizado. Voy a cambiar el color porque ahora me viene el siguiente punto, ¿vale? Hemos hecho esta vuelta así, ay, perdón. Hemos hecho esta vuelta con este gris matizado y con estos piquitos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues, de momento, una cadena para subir un poco en altura. El primero de los puntos fue el que tenía nuestro bodoque y, si os fijáis, debajo hay una cadena. Bueno, pues vamos a hacer cadena. Para irnos al siguiente de los puntos que nos queda atrás después del bodoque, ¿vale? Vamos a hacer el siguiente de los puntos. Vamos a dejar fuera, eso sí, los piquitos, ¿vale? Cadena en el punto que llevaba nuestro bodoque, que lleva nuestro piquito, y al siguiente de los puntos que está después del piquito.
es decir, ahí, nuestro punto bajo, ¿vale? Cadena de nuevo, que sustituye a nuestro piquito, porque nuestro piquito se nos va a ir quedando ahí adentro, ¿vale? Se nos van a ir quedando dentro de los piquitos. Sí, después cadena y el siguiente punto bajo después de nuestro piquito, el punto del piquito, pues está ahí. Pues le hacemos nuestro punto. Otra vez, cadena, que va... Bueno, ya lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Ya lo he dicho tantas como tres. Bueno, pues voy a repetirlo un par de días más para que se quede claro. La cadena sustituye al punto bajo que tiene el piquito. Y el siguiente, nosotros lo hacemos. Ahí está. Cadena sustituye el punto bajo del piquito. El siguiente punto bajo atrás del piquito. Ahí. Y hacemos nuestro punto. Así vamos a hacer toda la vuelta, sacando los piquitos por acá, así, que se nos queden todos los piquitos fuerita. Y vamos haciendo toda la vuelta. Ya tenemos la cadena. Pues sacando nuestros piquitos. Los podemos sacar todos después, ¿eh? Es que estoy viendo, estoy enseñando para que... No corto la hebra porque después de hacer unas vueltas vamos a volver a usarla. Entonces la vamos a ir subiendo. Porque esto lo vamos a ir repitiendo. Esto que vamos a hacer ahora, estas vueltas que vamos a hacer ahora, esta y las tres siguientes, lo vamos a hacer las veces hasta tener el cuerpo de nuestro gorro completito. ¿Cómo lo veis? Así. Vamos haciendo toda la vuelta en punto bajo. Es lo mismo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Punto bajo, cadena. Solo que hacemos coincidir nuestro punto bajo con el punto bajo y nuestra cadena con el punto bajo que tenía el piquito. ¿Vale? Así todita la vuelta. Acabamos la primera vuelta. Vamos a hacer una segunda. De momento vamos a enganchar en el primero, en la primera de las cadenas con un punto deslizado para cerrar esta primera vuelta, ¿vale? Y volvemos a hacer una cadena y al principio recordáis que hicimos cadena, ¿verdad? Bueno, hicimos dos cadenas seguidas. Bueno, pues sobre la cadena ponemos el punto bajo. Y lo mismo, cadena sobre el punto bajo, ahora hacemos una cadena y sobre la cadena el punto bajo. Hacemos lo mismo que estábamos haciendo aquí, solo que aquí tenemos ahora los bodoquitos estos en medio que nos van a quedar, le van a hacer al gorro un toque estupendísimo. Yo ya lo veo, yo ya lo estoy viendo precioso. Hacemos entonces toda esta vuelta así y ya repetimos esta. Y esto lo vamos a hacer tres veces, pero vamos a acabar esta, ¿vale? Este lo vamos a poner aquí al revés para que no nos moleste esta hebra. Cadena sobre el punto bajo y yo a la siguiente, al punto de cadena, mi punto bajo, ¿vale? Cadena y a la cadena el punto bajo. Una cadena y sobre la cadena el punto bajo. ¿Así? ¿Fácil? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿No? Espero vuestros comentarios, pero yo creo que lo estoy intentando explicar bien para que todo el mundo lo pueda hacer. Cadena, punto, punto. Lo único malo es el color, que es muy oscuro, pero creo que se llega a ver, ¿no? Hacemos toda la vuelta. Con esa rapidez que a mí me caracteriza a veces. Y ya me uno, me toca cadena y me uno al primero de los puntos. Ay, perdón. Después de llegar al final, cambiando el color. Cambio el color para poner este gris clarito con el brillantito en un punto deslizado.
y teniendo el color cambiado, acordaros que lo voy a dejar aquí, subo con una cadena y hago un punto bajo en el primer punto bajo que tengo. Para hacer sobre el punto de cadena un punto bajo, acordaros, igual que aquí, sobre el punto de cadena un punto bajo y mis tres chirifulillos con mis tres cadenas haciendo un piquito. Y nos vamos al punto bajo, hacemos punto bajo y en el punto de cadena punto bajo también con piquito. ¿Vale? Bueno, pues esto que ya hemos hecho aquí y luego estas dos vueltas, lo vamos a repetir tres veces. Vamos a tener, ya hemos hecho esta, dos y una más, tres, ¿vale? Que va a ser nuestro cuerpo del gorro. Todo nuestro cuerpo del gorro. Y luego ya nos vendrá el ala, ¿vale? Venga, pues entonces vamos a hacer toda la vuelta de esta manera y repetiremos esta y esta aquí y otras tres más, ¿vale? En total nos quedan por hacer esta, las dos de gris oscuro y luego otra vez estas tres. ¿Bien? ¿Comprendido? ¿Sí? Bueno, pues las hacemos y nos volvemos a encontrar para hacer el ala de nuestro gorrito, que se va a quedar súper estupendo. Ah, y tengo una sorpresa para el final del vídeo, por cierto. Que veréis qué diferencia. Bueno, no cuento nada, no anticipo nada. Vamos a seguir con el gorro, hacemos las vueltas y nos vamos para allá, ¿vale? Vamos allá. Bien, tenemos terminadas las vueltas de los borlitas. Y tenemos terminadas las dos vueltas del punto musgo, ¿no? De cadena, punto bajo, cadena, punto bajo. Bien, ahora vamos a hacer, vamos a volver a trabajar en espiral, vamos a hacer ahora unas vueltas como esto, pero con aumentos para hacer nuestro ala, ¿bien? Para eso vamos a hacer 6 aumentos repartidos entre los 70 puntos, unas veces cada 11 puntos y otras cada 12, ¿vale? Entonces empezaremos, empezado con aumento. Esta primera vuelta la tenemos que hacer, vamos a empezar a hacer la vuelta y ya está. Hacemos una cadena y empezamos a hacer los puntos como vayan, solo que o cada 11 o cada 12 vamos a ir aumentando. 3, 4, 5, 6... De tal forma que tengamos 6 aumentos. 7, 8, 9, 10, 11. En el 11. Esta vez hacemos en el 11. Un aumento. Uno. ¡Ay! Voy a marcar el primer punto de la vuelta para trabajar en espiral, ¿vale? 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el 12, ¿vale? Vamos a ir alternando de tal forma que al finalizar la vuelta tengamos 6 aumentos. Llevamos 2. Bien, terminé la primera vuelta habiendo hecho 6 aumentos. Bien, y ahora lo que voy a hacer para la siguiente es aumentar otra vez 6 aumentos donde ya estuvieran el aumento en la vuelta anterior, ¿vale? Cada vuelta y durante 7 vueltas voy a hacer 6 aumentos donde esté el aumento en la vuelta anterior, ¿veis? Aquí está el aumento, pues aquí voy a volver a aumentar. En donde esté el aumento, vuelvo a aumentar.
pero esta vez con una precaución. Primero voy a trabajar en la espiral, es decir, voy a enganchar el primer punto en el punto, no voy a cerrar la vuelta, voy a seguir y voy a hacer los puntos en la hebra trasera, igual que lo hiciera aquí, ¿vale? Pues vamos a hacer así 7 vueltas. Sobre el aumento de la vuelta anterior, ahí voy a poner mi siguiente aumento. ¿Vale? Y así voy a ir haciendo las vueltas. En el aumento de la vuelta anterior, o lo que es lo mismo. Si en la vuelta anterior hicimos los aumentos cada 11 y cada 12 puntos, pues en esta lo haremos cada 12 y 13 puntos. ¿Vale? Pero bueno, creo que es más fácil ir a buscar los aumentos o contar. Si hicimos cada 11, pues ahora cada 12. Y en lugar de cada 11, pues cada 12. ¿Vale? Perdón. Donde antes hicimos 11, ahora contamos 12. Y donde antes contábamos 12, ahora contamos 13. La cuestión es que tenemos que aumentar 6 puntos cada vuelta para tener, para empezar a darle un poquito de ala al gorro. Sin que sea demasiado grande, ¿vale? Entonces empezamos ahí a tejer nuestros 6 puntos. Imaginaros cuál es la cuenta que yo he hecho. Haciendo 7 puntos de aumento, nos queda plano. El gorro se nos queda plano. Entonces he quitado uno para que en lugar de plano nos haga un poquito de curva. De ondita, ¿os parece? Que se nos quede ala. Pero no plana, se nos quede un poquito de curvita hacia la cara. Bueno, pues vamos a ir contando. Y donde esté el aumento, que está aquí, veis que el aumento está ahí, los dos juntos, pues ahí hacemos aumento 1 y 2, ¿vale? Y así vamos a hacer hasta 7 vueltas, aumentando 6 puntos cada vez, ¿bien? Venga, pues vamos a ello. 7 vueltas aumentando 6 puntos, 6 cada vez. Nos vemos. Bien. Tenemos las 7 vueltas de ala hechas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien. Ahora vamos a hacer un punto deslizado para terminar la vuelta, para cerrarla. Y otro más. ¿Vale? Podríamos dejar el gorro ahí y ya se nos quedaría un gorro con ala y se nos va a quedar estupendo. Pero vamos a hacerle una vuelta en punto de cangrejo, es decir, el punto que va al revés. Hacemos una cadena y hacemos el punto bajo protegido al revés. ¿Vale? Hacemos un punto bajo tejido al revés. Un punto bajo tejido al revés, enganchando toda la vuelta en punto era bajo tejido al revés en dirección contraria. Este es el punto cangrejo, no sé cómo se llama en otros lugares, yo lo llamo punto cangrejo porque caminamos al revés, en dirección contraria al sentido de la marcha habitual. ¿Vale? Hice un gorro con este punto para niños y la verdad que muy chulo, ¿eh? También recomiendo verlo porque queda muy bonito. Un gorro con las manoplitas, en lugar de con manoplas, con un guardamanos, no sé, calientamanos, no sé cómo se llama esto que hice. Y quedó muy chulo, muy muy chulo el punto y el gorro. Os recomiendo, voy a poner un link por ahí, una información, para que veáis cómo con el punto de revés, con el punto de cangrejo también, no solo se hacen rebordes, sino que se puede trabajar puntos. Se puede trabajar un bonito diseño además, ¿eh? Ahí lo dejo. Por si alguien quiere, ahí está. Hacemos toda la vuelta en punto de cangrejo. Y con eso tendremos nuestro gorrito ya terminado. Vamos allá.
Bien, ya estoy en el final de la vuelta y ahora solo nos queda acabar este punto, ¿vale? Este último punto. Lo que voy a hacer es pasar el gancho por el principio del punto de la vuelta, que está ahí, y sacar la hebra hacia atrás, ¿vale? Y ahí, para que el punto, veréis, vamos a ir. Ahora, para que el punto se me quede continuado, para que se me quede la terminación bien. Entonces ahí ya corto. Voy a cortar, sabéis que a mí me gusta cortar las hebras grandes, porque de alguna manera siempre tengo maniobra para cualquier cosa, ¿vale? Entonces ahí la tengo y solo tendré que rematar. Bien, este es el gorro terminado. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? A mí me parece que queda muy bien. Es cálido, es muy calentito, es un gorro muy calentito. Bonito, está curioso con estas borlitas todo el rato, ¿verdad? Y sobre todo es eso, es acogedor y es un gorro con ala para el invierno. Nos tapará de lluvia, nos protegerá y se verá muy, muy cuco. Importante, aquí hemos trabajado en espiral. Quería enseñaros una cosa y este va a ser mi novedad para hoy. Y es que si en lugar de trabajar en espiral, trabajamos yendo y volviendo, tenemos este otro gorro. Y quería que lo vierais porque las diferencias son importantes. Es el mismo gorro, las mismas puntadas, las mismas medidas, pero trabajado en espiral, trabajado yendo y viniendo, yendo y viniendo. Hay un poquito de diferencia. Esto es igual, porque esto es igual en las dos, pero en el hacer del gorro, en el hacer del gorro es diferente y el ala es diferente. Insisto, las mismas vueltas, los mismos puntos, distintos gorros, ¿vale? Y solo los mismos puntos, el mismo tipo de punto, solo difiere el sentido en el que se trabaja. Bien, bueno, pues aquí tenemos una variación del punto y hace que sea completamente distinto. Espero que os haya gustado y si es así, pues darle al like. Deciros que este gorro también está en el tutorial hecho por si queréis el paso a paso yendo y viniendo. Pero es el mismo, solo que en espiral o cerrando las vueltas, cambiando el sentido. Como prefiráis. ¿Vale? Bueno, pues a más ver. Hasta el próximo. Chao. Tuesday night at the Bible study, we lift our hands and pray over your body, but nothing ever happens. I remember at Michael's house in the living room.